¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Hoy les traigo dos productazos de la marca Teppelin. Realmente es la misma marca, pero con este, esta submarca que se llama Mercusis. Eh, Teppelin creó otro producto muy inteligente de, de, de su parte, en donde te hacen los mismos productos, pero con distintas calidades. Este realmente es un Wi-Fi vía USB, plug and play, lo conectas y automáticamente va a funcionar. Pero si se fijan realmente, si ponemos atención, pues tienen prácticamente el mismo cuerpo, ¿verdad? Este viene así y este viene así, con mucha basura realmente. Y ahorita les comento por qué. Pero si se fijan, pues dice dos años de garantía, dos años de garantía. Eh, esta es una comunidad pegada, esta también, o sea, digamos, eh, no, no es impresa. O sea, eso hace pensar que, que salen de la misma maquila y realmente ya nomás pues, los empacan. En cuestión al tp -Link son hasta 50, 150 megas. La verdad, sinceramente, no he visto que agarren 150 megas. Te agarran 70, 80, pero pues funciona el producto. Tal vez en otros países o no sé de qué dependa de que sí nos agarre 150 megas. Si dice es que los agarra, pero yo aquí tengo eh, 100 megas, los he calado y máximo me agarran 70, 80, pero pues se me hacen muy, muy bien para lo que yo realmente las uso. Este 150 megas, diseño nano y vía USB. O sea, no, no hay mucho que, que este, <coughs> decir de ellos. Y pues realmente este hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que este, lo que es el modelo TLWN725. Pues simplemente funciona con Apple. Aunque pues ya estaremos hablando de que. Pues ya cuál, ¿no? <laughs> ya digo, ya todas tienen Wi-Fi. Pero pues te da, te da la función. En dado caso que tú tengas en tu casa una Mac 2010, 2009, 2007 y se te haya descompuesto el Wi-Fi, esta es la solución. <laughs> Digo, yo creo que ya no hay. Pero pues bueno, viene con el, con eh, la fabricación, el firmware para que funcione co con Apple, ¿no? De, al final del día, pues tienes el producto, existe el producto. Esta ya no funciona con Apple, no tiene es esa capacidad, pero pues funciona con cualquier PC, con cualquier laptop y realmente sí sí está padre más que nada para las PC, también ya es muy difícil que una laptop pues no tenga Wi-Fi o se le descomponga el Wi-Fi y no lo quieras conseguir de manera este interna, ¿no? O sea, digamos cuando se te descompone el wi de tu laptop, pues siempre ya existen la, las pastillitas internas precisamente para que no eh, quites un puerto vía USB, pero para lo que sea el ámbito PC están geniales, se venden muy bien. Acá entre nosotros vendemos muchas PCs de las, de las mini des de Dell, de HP y de Lenovo, y las terminas regalando como cortesía, pues de que, ah, mira, te incluye teclado, te incluye mouse y te incluye wifi porque todavía esas PCs si sí vienen sin, sin wifi, Unos modelos en cuestión a la TP-Link, pues está muy padre, es nano. Eh, lo que sí siento, digo viene muy plástico o sea, viene mucho plástico me entienden o sea al final del día es esto y se me hace mucho cartón mucho plástico digo ahora sí cada quien ensambla a como a como quiere y puede pero pues esta empresota gigante ya debería de tener algunos métodos un poco más de voy a tratar de enfocarla aquí me desespera mucho porque luego quieres enfocar las cosas y mira todo lo que todo lo que te comprate una buena una buena cámara. Este es nano, está muy padre. Sí, sí, está padre porque es negra y tiene como, este tipo, una capa de, de negro brillante y hace que se vea muy bonita. Y aquí pues ves este que dice Tepelín la marca, ¿no? Y acá si ya te usas lentes o algo, pues ves como que el modelo y las especificaciones. Y de esta, pues se me hace todavía como más basura, o sea, vean. Eh, papel, un disco, <laughs> un disco con los drivers, eh, está bien, ¿no? Pero es, es basura, o sea, eh, cartón, eh, otro más, otro papelito para llegar a la, a la, a la, a la, al, al dispositivo, este, lo voy a sacar aquí con mucho, con mucho cuidado porque no estoy usando la mano, pero bien, o sea, es lo que le digo, o sea, ya no hay necesidad de de tanto, o sea, viene tan, viene, por ejemplo, esta figura viene también, o sea, ensambla también, que no necesitas esto, o sea, no, no se va a despegar. O sea, miren. Cuando, cuando, lo, cuando lo manden a, a, a distribuirlo, pues no se despega. ¿Para qué utilizas este tipo de plásticos y plásticos y plásticos? Y más plásticos y cartones. Entonces te digo, es un punto que yo veo, ¿no? Y este es el dispositivo, dice Mercusis, con la, con las mismas este especificaciones de acá, 150 megas y también pues con aquí con aquí con si ponemos lentes, pues vemos lo que es este la marca y el modelo y demás. Y este es de color blanco. En dado caso que tu PC sea blanca, pues este se te va a ver bonito, y si tu PC es negra, pues este se te va a ver bonito. <laughs> se están riendo de aquí a este de cómo hablo. Este, bueno, que siempre van por la parte de atrás, ¿verdad? O sea, ya ya lo bonito pues ya Está muy independiente, ¿no? Pues bueno, amigos, esos son los dispositivos que les traigo el día de hoy. El Mercusis a 150 megas y el Tepelink igual a 150 megas. Están padres, es una solución. Podría decir que son los mejores adaptadores wifi nano, porque los conectas y inmediatamente van a funcionar y no te estorban ni nada. Pero pues eh, siento que este viene con mucha basura y eh, pues contaminas, ¿no? Y pues este pues nomás viene con dos plastiquitos y ya.